Hugo dice que las deudas acabaron con su familia. Su señora dice que no fue así. Lo que pasa es que él también era muy celoso. Era celópata. Para mí era celópata en realidad. ¿Qué pasará con esta pareja? Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Carolina y don Hugo. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mucho gusto de conocerla. Igualmente. Siempre la veo, Carmen Gloria. Muchísimas gracias. Bueno, yo vine acá a demandar a Hugo porque la verdad que ya me aburrí de sus deudas y nuestra relación la verdad que terminó por eso. Terminó por todas las deudas que él tenía, por el desorden que al final llevó al cabo de la relación. Terminamos esto más que nada por eso. ¿Y ustedes estaban casados? ¿Convivencia, novios? ¿Qué? ¿Para la relación? Sí, nosotros convivíamos. Bueno, nosotros tenemos dos hijas en común. Y nosotros, bueno, estábamos viviendo en mi casa, pero ya llegó un momento en que la verdad de las cosas, la deuda ya me dejaron muy aburrida porque él no tomaba riendo del asunto. Él se empezó a desordenar con eso. Yo anterior a eso también había tenido mis deudas, que estaban todas a mi nombre, pero yo pude ordenar mis deudas. Pero Hugo, la verdad, que no lo pudo hacer, porque después, cuando él le pasó eso, yo no me había enterado, la verdad, las cosas. Y de a poco, él me empezó a contar que se había endeudado y ahí ya empezó. ¿Cuántos años juntos ustedes? Es que nosotros tenemos harto tiempo, porque fueron dos etapas con él, la verdad, las cosas. A ver, fueron dos historias con él. Primero fue el año 94 y después es el 2009, cuando él volvió acá a Chile, cuando regresó. ¿Del 94 hasta cuándo? Fue súper poquito ahí. Yo lo conocí en el 94, como en junio, me acuerdo súper bien. Yo llegué a trabajar donde él era jefe. Yo lo conocí, la semana estábamos pololeando. Después, al mes, estábamos viviendo juntos. Ah, fue flechazo. Sí, sí. No. Yo me enamoré de él. Sí, yo me enamoré. ¿Y usted también, supongo? Sí, yo me enamoré de él. A primera vista. Sí. Así que, pero vivimos súper poco. 5 o 6 meses, más o menos, aproximado. Okay. Y yo quedé embarazada y... ¿Se fue? Fue a comprar cigarro, no volvió más. ¿A dónde se fue? No, lo que pasa es que hubieron problemas ahí entre medio, qué sé yo, y no, yo reconozco que tuve la culpa de dejarla a ella. Y con los años fui recopilando información sobre la hija que teníamos y después yo me fui a vivir a España. ¿Cuánto tiempo? Ahí estuve 4 años. ¿Hasta el 2008? Sí. Cuando regresé... O sea, usted no vio el nacimiento de su hija, nada. Cuando la hija tenía 4 años, regresa. No, más o menos como... No, lo que pasa es que él se fue ese año 94, se desapareció del mapa y más o menos en... Como a los 10 años que tenía Camila, que es la mayor, ella me dijo que quería conocerlo. ¿2014? No me acuerdo el año, pero cuando tenía 10 años. Entonces me dice, mamá, yo quiero conocer a mi papá. Yo nunca le hablé mal de él, jamás le hablé mal de él. Yo siempre le dije que yo era su papá y mamá, que yo siempre iba a ser su apoyo, que ella estuviera tranquila y la verdad que no era tema él. Pero ella lo quiso conocer como algo natural. El 2010. O sea, perdón, cuando ella tenía 10 añitos. 2010. Entonces, ya yo le dije, lo voy a tratar de ubicar por el intermedio de una amiga. Se consiguió el teléfono, lo contactamos y él dijo, ya, yo quiero conocerla. La conoció, mi hija Camila lo vio y le dijo, ya, lo conocí, ya, no lo quiero ver más. Y yo le dije, pero ¿cómo? Le dije, ¿yo no lo quieres tener contacto? No, me dijo, no quiero nada con él. Ya, dije yo. Pero él quería algo conmigo. Entonces yo le dije bien en claro que no, que solamente el contacto era para que Camila lo pudiera conocer. Después, cuando tenía 12 años, Camila hizo su primera comunión y quería invitarlo. Y ahí yo me enteré que estaba en España. Ahí no me acuerdo qué año fue que tú te fuiste a España. Y ahí, bueno, él estuvo allá, no sé cuánto tiempo estuviste, y después cuando él se vino a Chile el 2009, ahí nuevamente empezamos a hablar, y me pidió que la segunda oportunidad. Yo le dije, bueno, dije yo, voy a tratar de estar con él, o sea, no tratar de estar con él, sino que ver si de podemos llegar a la relación. Claro. ¿Y ahí qué le pasó a usted? Porque había estado 10 años fuera y vuelve cuando la ve, ¿se siente de nuevo enamorado? Sí, siempre estuve enamorado de ella. ¿Y por qué la dejó entonces? ¿Por qué la abandonó? Es que igual yo era joven y era un loco en ese tiempo. Entonces ya cuando uno madura ahí ya se da cuenta de lo que perdió.
Yo cuando regresé ya lo hablé con ella, que lo intentáramos de nuevo y uh-huh. iba todo bien, todo bien, todo bien, hasta que aparecieron, o sea, hice, formamos un negocio juntos. ¿Con ella? Con ella, sí. Nos iba súper bien, gracias a Dios, en ese tiempo. Y estuvimos varios años así. Viajábamos, salíamos y un sinfín de cosas. Pero cuando ya llegó el 2018, ya empezaron a decaer el negocio. Y aquí viene lo terrible. Empezamos con a bajar las ventas y tuvimos dos portonazos. Y nos quitaron la mercadería. Después llegó el estallido social y ya hasta ahí no me llegamos. Y ahí yo donde tuve que irme de la casa de ella porque ya empezaron los problemas económicos. La economía, entonces... ¿Pero esa crisis económica era solo debido a las circunstancias país que estábamos viviendo o también había un poco de desorden, ¿no? De acumulación de deuda... El estallido social a mí me marcó porque yo estaba tratando de superarme económicamente y el estallido fue cuando ya fue el pico. Entonces empezaron a bajar las ventas y después llegó la pandemia. Y ahí ya se terminó todo. Yo me empecé a endeudar y ya no pude como frenarlo. O sea, fue la crisis económica la que termina destruyendo la relación de pareja. Exactamente. Sí, bueno, otras cosas por ahí, pero eso fue lo fundamental. ¿Otras en cosas realidad. Como cuáles? Que es importante conocer esas otras cosas, porque a veces esas otras cosas son consecuencias indirectas. Hay unas consecuencias directas y otras indirectas de una crisis económica. Sí, lo que pasa es que él también era muy celoso. Era celópata, en realidad. Para mí era celópata, en realidad. Porque yo en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy participo en un grupo de canto, y él siempre me hizo problemas por ir para allá. Me decía que no, que por qué. Yo le decía, porque a mí me gusta ir, yo me siento bien con eso. Y siempre me hizo problema en realidad. Eso fue una cosa. Por ejemplo, si yo me pintaba, me arreglaba, me ponía algo escotado, ¿pero por qué haces eso? Y yo le dije. ¿Y siempre fue así o en el periodo de la crisis se puso así? No, siempre fue así. No, yo lo conocí así. Pero ¿sabe qué? Yo como que. Yo decía, bueno, yo lo quiero tanto que yo decía ya, quizás es parte de la pareja, porque yo es con la única persona que he vivido. Entonces yo decía, quizás. Es normal, decía yo. ¿Y hoy no me di cuenta así? Que no puedo. No, pues me di cuenta que no. Hacía, por ejemplo, gimnasia. Me decía, pero ¿por qué haces gimnasia? ¿Por qué haces eso? Porque me gusta verme bien. Salud también, mental y física, eso hace súper bien. Por ahí sus mujeres también. Entonces, no, como que ahí... Y bueno, y también problemas con mi hija mayor, que es hija también de él. Entonces yo dije, no, basta, suficiente, ya me aburrí. Entonces por eso, para que la relación fuera sana, yo le dije, yo prefiero que tú te vayas. Mejor ¿Y eso tu fue casa. En el 2019? Eso fue, 2020. Fue antes del 2019. Hace como 6 años que él no vive conmigo. Pero él va todos los días así. Es como que él estuviera igual en la casa. Así es como súper raro. Tratamos de llegar a una familia feliz, entre comillas. Sí. Porque igual tenemos una bebé de 12 años. Pero incluso veraneamos juntos también. ¿Se ven todos los días? Todos los días. Sí. ¿Toman vacaciones juntos? Sí, todos los años. Me imagino que las celebridades, Navidad, todos Año Nuevo. Todos juntos. Pero no son pareja, según ustedes. ¿Y qué son? O sea, por ella lo ve de esa manera. Yo no, yo es que, para mí ella es mi pareja. Es que no... ¿Es su pareja sin sexo? ¿Una cosa así? Sí. Sí. ¿Y le gustaría volver a ser pareja? Yo por mi parte, sí. ¿Y usted? Sí, yo siempre me proyecté con ella. Lo que pasa es que me cuesta, porque yo no tengo confianza. Yo perdí la confianza en él. Me cuesta mucho confiar en él. Entonces, cuando uno ya pierde la confianza, es difícil. ¿Y esa pérdida de confianza se debe a... ¿Este endeudamiento que usted empezó a conversarnos o otra cosa? Es una suma de todo, en realidad. Sí, yo creo que parte todo. Más por ahí, por las deudas que tenemos. Pero nosotros, claro, cuando estábamos bien económicamente, viajamos para todos lados, íbamos a restaurantes, íbamos, no sé, pues si mi hija necesitaba algo, se le compraba todo, iba todo bien en esa instancia. Pero claro, cuando ya empezaron a bajar las ventas y empezamos con deuda, ya es que la relación empezó en crisis. Porque pasan con los seres humanos cuando estamos en una crisis económica. Está el estrés, entonces el ánimo no es el mismo. Está la inseguridad, porque muchas veces los hombres tienen... hay un aspecto que uno critica por el machismo que ello implica, pero también tiene que ver... Le vamos a pedir a nuestra psicóloga, además, que se sume. Tiene que ver con la exigencia cultural que ha recaído sobre los hombros de los hombres de ser los sostenedores de la casa y muchas veces basan su seguridad o su personalidad en qué tan solventes son o qué tan capaces son de cubrir los gastos de una familia. Y cuando eso no ocurre,
nacen estas inseguridades, estas frustraciones, que es re difícil de llevar adelante solo, Pamela. Una crisis económica puede englobar, yo decía, hablaba de consecuencias directas y consecuencias indirectas. Tiene, a ver, hay varias cosas que se conjugan cuando viene una crisis económica. Primero, que no se habla, porque en Chile todavía tenemos esta cosa de que es feo hablar de plata. Entonces no hay que hablarlo, no hay que decirlo, hay que pasarlo solo, que no se dé cuenta nadie más. No se busca ayuda. Y como se empieza a vivir solo, el estrés se empieza a acumular y empieza como a esparcirse por distintas áreas. El estado de ánimo. Empezamos a andar más estresados, más enojones. Menos comunicativos. Se van para adentro, sobre todo, tal como dices tú, todavía hay un estigma social muy potente en los hombres, que es el que tiene que mantener la casa, que tiene que arreglársela solo. Se ponen menos comunicativos y en este caso aparece un fenómeno que básicamente es como la última espina. Si bien esta relación había tenido sus idas y vueltas bien difíciles, aparece el tema de la necesidad de don Hugo de sobrecontrolar los gastos. Exacto. Sí, y eso se empieza a traducir en una suerte de violencia económica hacia la señora Carolina, pero que nunca fue hablada. ¿Qué pasaba ahí, Carolina? Sí, lo que pasa, por ejemplo, cuando primero teníamos todo a mi nombre, las deudas, que estaban todas ordenadas en ese momento, por ejemplo, si íbamos al supermercado, él tenía que estar presente. O sea, yo, si sacaba una tarjeta de crédito, él tenía que estar mirando todo lo que yo hacía, cuándo íbamos a pagar. Entonces, si yo necesitaba ir sola, no, me tienes que esperar para ir al supermercado. Si íbamos a la feria, él llevaba el tema de la plata. Si yo, incluso me acordaba de algo, si yo quería comprar algo, no me decía eso, no, que es muy caro, o no decía. Ya, y al final, claro, llevábamos toda la pinta de Hugo. Entonces, eso igual a mí, de cierta manera, yo como que empecé a aceptarlo, pero después me di cuenta de que no era normal. Porque él me estaba, de cierta manera también, eso me lo estaba tratando de ordenar según él, pero no era un orden, sino que era manipulación, en realidad. ¿Y usted trabajaba, tenía sus propios ingresos, o era el único ingreso era este negocio familiar que tenían? Lo que pasa es que al principio ambas éramos, la plata era los dos. Los dos llevábamos el orden de la plata. Qué sé yo, ¿del negocio familiar? Donde sí, trabajaban ambos. Sí, claro, claro. Ya después, cuando empezamos, bueno, primero igual habíamos tenido problema de plata, entonces ahí yo le dije, ya, ¿sabes qué más? Vamos a separar la mercadería. Tú con tu mercadería y yo con la mía. Entonces manejábamos platas aparte. Eran ya, como dos negocios aparte. Dos negocios, claro, aparte, en un mismo local, pero cosas aparte, claro. Entonces él tenía su plata, que sé yo, empezó con lo mío. Y, pero cuando, por ejemplo, sacábamos algún crédito o algo así, siempre fueron a mi nombre, porque yo era la persona que podía tener acceso a créditos, uh-huh, a crédito, todo tipo de crédito. Entonces, claro, después cuando empezaron a bajar las ventas en el local, ahí yo tuve problemas y yo ahí me fui a la punta del cerro con las deudas, que eran muchas. Pero gracias a Dios yo pude encontrar una solución. Lo pude hacer, me ordené, busqué la solución, la encontré. Y hasta el día de hoy pago normal. Y después le pasó a él, pues, él solo, porque él solo en realidad empezó a ver, yo no, a solventar todo. Claro, o sea, ya era tema de él, todo a su nombre. Entonces yo no sé ahí, la verdad, ¿cuál era la deuda total que él tiene y hasta el día de hoy? Entonces se desordenó. Vamos a tratar el tema de las deudas a continuación, pero hoy estamos ahora, aprovechando la oportunidad que está Pamela acá, estamos hablando de la parte emocional, la parte estresante que va también unido a esta condición de ser deudor y de acumular deuda. Una situación que por lo demás afecta a millones de chilenos y hoy estamos en una situación compleja económica. O sea, haber muchas, muchas familias que están pasando por una situación similar. El estigma es tal que, como dices tú, uno pasa a ser deudor. Pasa a ser casi que parte de tu ADN, de tu forma. Entonces empiezan a vivir con la vergüenza de deber, con los llamados constantes, que pueden ser tremendamente estresantes. Ya escuchar el teléfono es lo que me ha dicho la gente, pasa a ser un estrés. Sí. Con la sensación de culpa cada vez que quiero adquirir algo, aunque sea un bien necesario, siempre está apareciendo. Y no estoy pagando esto, estoy comprando esto. Esto otro. Entonces aparece como un estado de alerta incluso constante. Entonces empiezan a andar más enojones. Empezamos a andar peleando por la vida. Por todo. Todo pasa a ser un gran problema. Sí. Y además, insisto, que acá pasó lo que pasa siempre. No se pide ayuda. Trataron de seguir en la máquina y llegó un minuto en que incluso la señora Carolina no sabía el nivel de deuda que tenía don Hugo, ¿no es así? Usted se lo tragó solito. Acá pasó lo que pasa siempre, no se pide ayuda. Trataron de seguir en la máquina y llegó un minuto en que incluso la señora Carolina no sabía
el nivel de deuda que tenía Don Hugo, ¿no es así? Sí. Usted se lo tragó solito. Solito. Incluso yo tenía una camioneta donde nos transportábamos todos y viajábamos y la usábamos. Era mi herramienta de trabajo. Esa era parte fundamental. Y traté de sostenerlo hasta el último, hasta el último. Entonces, Carolina me decía, trata de arreglar ese asunto. Y ya dije, yo voy a vender la camioneta. La vendí. Pensando que iba a solucionar ese problema, pero al final terminé pagando solamente los intereses. Claro. Y quedé de brazos cruzados. Una vez leí un paper norteamericano donde se hacía un estudio sobre las causas de divorcio. Uh-huh. Y entre las primeras causas de divorcio está la crisis económica. Porque genera, por el nivel de estrés que genera, y porque empieza a aparecer la culpa implícita y secreta entre la pareja, así se llama. ¿Qué empieza a pasar? De una manera que no se habla, uno empieza a culpar al otro de los problemas y empieza además a sentir que el otro te culpa por los gastos. Entonces empezamos a esconder los gastos. Todavía hay muchas mujeres que hacen cosas como compran algo y lo esconden. Le sacan la etiqueta para que la pareja no vea que es algo nuevo porque les da vergüenza esta sensación de culpa. Y todavía hay personas que siguen sobreendeudándose para... Y se entiende, ¿eh? Porque también ahí hay algo que es bueno hablarlo socialmente, ¿eh? Las pocas veces que se pide ayuda, las otras personas te dan soluciones que tú no quieres escuchar. Saca a los niños del colegio. Vende la camioneta. Cámbiate de barrio. Cámbiate de barrio. Vende la casa. Esas cosas que son tan difíciles de ir soltando y de ir manejando cuando tú ya tienes un estilo de vida y aparece esta incertidumbre del futuro. De no sabemos qué va a pasar después, no sé cómo me las voy a arreglar el día de mañana, no sé cómo voy a pagar el día de mañana. Y eso hace que las parejas se aíslen de una manera impresionante porque cada uno lo vive de manera solitaria. En parejas, por supuesto, más afiatadas, podrían hablarlo, tratar de solucionarlo juntos. Pero lamentablemente, vuelvo a esto, como tenemos esta tendencia de separamos agua y cada quien se las trató de arreglar solito y cada uno empieza a culpar un poquito al otro de que no me ayudas en este proceso, empieza una distancia que afecta lo emocional, lo sexual, las relaciones, incluso afecta mucho a los hijos. Lo dije hace un ratito, debe ser miles de familias en Chile que están pasando por una situación similar. Sí. Que cuando nos escuchan van a decir, qué miedo que esto pueda además transformarte en una crisis no solo económica, sino que familiar, con el quiebre de una relación. ¿Algunos tips que nos puedas dar para evitar llegar a ese extremo? Primero, sí se habla de plata. Sí, se habla de finanzas en la familia y cuando hay una deuda en la familia es la familia, es el sistema el que está endeudado y todos tienen que ser parte de este plan de tratamiento, por así decirlo. Segundo, pedir ayuda, pero a personas que sepan del tema, porque uno con las personas que se atreve es con los amigos. Y ahí, consejo para los amigos, cuando alguien te cuenta un problema así, más vale apoyar, decir lo siento mucho, dime cómo puedo ayudarte, que criticar y tratar de dar soluciones que parecieran tan obvias y fáciles como vende la casa, cambia a los niños de colegio, cuando en verdad solo hacen es sobreangustiar a las parejas. Y eso pasó mucho acá. Esta pareja se sobreangustió. En la actualidad ellos tienen una relación bien extraña. Sí. Nos contaron que se comunican todos los días, se ven todos los días. O sea, son una pareja en términos concretos, en términos de si uno lo mirara afuera, son una pareja. Solo y exclusivamente no viven juntos, pero son una pareja. Una pareja sin sexo, pero una pareja. Sí, siguen siendo muy buenos partners. Y acá, la que está llevando todo esto, y con el perdón de Don Hugo, es la señora Carolina. Carolina es una cuidadora innata, Carmen Gloria. Carolina, si me permite contar ¿sí? parte de su historia. A los 21 años pierde a su mamá, a quien cuidó mucho tiempo de un cáncer muy difícil. Meses después conoce a Don Hugo y empieza esta relación idílica, maravillosa, en pleno duelo. Por eso fue a lo mejor tan fulminante. Por eso fue tan rápida, sí. tan intensa y tan fulminante. Ella buscaba a alguien. Sí. Y él marcó su vida en ese momento. Una mucho, muy fuerte. Mucho, porque yo, para él era mi apoyo, en realidad, porque mi papá, bueno, yo me fui de la casa después que falleció mi mamá,
Y mi papá quedó en la casa, pero mi papá lamentablemente fue muy bueno para tomar. Entonces, claro, yo no tenía apoyo de él tampoco. Entonces yo me fui con una amiga a vivir y fue en ese lapso que yo lo conocí a él y él después se fue a vivir conmigo. Pero fue una relación súper rápida y yo me encariñé demasiado con él. Me enamoré hasta las patas de él, así como, wow. Entonces, él era mi apoyo en ese momento. ¿Puede haber la posibilidad, Pamela? Estoy lucubrando, no quiero presionar a nadie. Que a lo mejor en Don Hugo el amor está aún más vivo. Uh-huh. Él dice, yo si pudiera, si decidiera, volvería a vivir y a tener esta relación de pareja. ¿Puede haber que en Doña Carolina todo el estrés, todo lo que han conllevado, tenga... Pero que trato de buscar la lógica, ¿no? ¿Por qué tan unida todavía? Uh-huh. ¿Por qué no corta ese lazo? ¿Puede que el amor de ella esté a lo mejor dormido, aletargado, que esté como asustado un poquito? Hay un desfase que se provocó en esta pareja. Carolina lo recibe prácticamente después de 8 años, más 10 años, que él regresa a Chile, en donde ella crió a su hija sola. Se hizo cargo sola. Trabajó, la sacó adelante. Llega él y ella sigue en una suerte de cuidadora. Sigue sacando esta familia adelante, siendo la que ordena, la que organiza, la que le pone un poquito el orden a la vida de Don Hugo, que es mucho más veleta. Cuando aparecen las deudas, este rol de cuidadora, de ordenadora, de ser la que llevaba todo, se le desarmó, porque ya no pudo seguir. Y eso es lo que quiebra acá. Mi teoría, si me lo permiten, es que acá todavía hay cariño. Pero la señora Carolina, por su historia de vida, avanzó y maduró. Y cuidó y protegió tanto a Don Hugo que Don Hugo pasó a ser casi que un hijo. Lo que necesitaríamos acá es que Don Hugo avance también, se haga cargo, se responsabilice. Y yo creo que ahí tal vez Carolina podría destrabar ese cariño que todavía está. Yo cariño le tengo harto, porque papá es mi hija. Yo quiero que él esté bien para que mi hija esté bien, la menor. La mayor, bueno, ya no vive con nosotros. Ella está bien. Pero la menor se da cuenta de los problemas de él, porque él a veces llega, me llega contando y yo le digo, cállate, le digo, ya está la niña. Y entonces, ah, ya, sí, me dice. Porque él es muy cabro chico, es como un niño que de repente actúa y no, a veces no ve la consecuencia. ¿Crecen en algún minuto los hombres? Uno siempre lo ve desde la caricatura, pero parece que es una realidad que los hombres tienen un grado de madurez, no sé si distinto o... No, de cierta manera yo me considero un cabro chico. Ah, lo reconoce. Sí, porque yo soy muy juguetón con mi hija y todo. Y mantengo esa mentalidad de niño chico. Que eso es maravilloso, por un lado. Pero en el tema de la responsabilidad es horroroso. Sí. Igual me duele porque mi hija... Bueno, yo trato de darle lo mejor a ella. Pasamos buenos momentos y todo. Y a mí me duele cuando me dice, papá, necesito esto. Hija, es que no hay dinero, pero papá. Y hay momentos que ella me dice, papá, ¿hasta cuándo vamos a ser pobres? Entonces, eso a mí me marca. Claro, yo no se lo demuestro a ella. Yo llego a mi casa, pues yo vivo con mi mamá. Yo lloro en la noche, ella no lo sabe. Y me marca mucho. Y yo trato de esforzarme, trato de hacer, ella sabe, yo trato de esforzarme. Y lucho, pero lamentablemente la economía no está como... No le está dando el bolsillo grande. No está dando. Ahora, yo creo que todos cometemos ese error de tratar de darle a nuestros hijos las satisfacciones de regalos, de cosas materiales, de comprar. Y parece frase muy manoseada esto de que la felicidad ni el amor no están en esas cosas. Pero hemos hablado otras veces acá. Si uno va a los recuerdos que tenemos cada uno de nosotros de niño, generalmente los recuerdos importantes que tenemos de nuestra niñez tienen que ver con cosas que no son materiales. Si yo le preguntara cuál fue el regalo de Navidad que recibió a los 12 años, seguro que no se va a acordar. Capaz que recuerde alguno por ahí y no tenga claro ni siquiera en qué año fue. Ni tampoco se va a acordar si estrenó o no estrenó zapatos para algún año nuevo, para alguna Navidad, si había un vestido nuevo o no. Pero uno sí se va a acordar, a lo mejor, de la cena familiar, del paseo familiar, de la vez que pasó algo importante en la familia, de algún nacimiento, de algún siempre funeral. Llevamos eso en el recuerdo, por ejemplo, cuando estamos cenando o tomando una once. Y esos son los recuerdos que realmente nos construyen como personas.
el autito, la pelota de Navidad, uno olvida la fecha, el año, no se acuerda de que, ni siquiera de qué color era o si hubo. Pero las experiencias de vida son las que nos marcan. Eso es lo que nos configura en quién vamos a ser. Los valores, cómo nos guían. Esos momentos de los papás cocinándote, de hacer algo en familia. Y un buen ejemplo para recalcar lo que dice Carmen Gloria es los que hemos perdido a alguien que queremos, los que hemos perdido a un padre, nos acordamos de la frase, de lo que me habría dicho, de ese consejo que me dio en este momento, de su cara cuando me dijo algo, de cómo se sentían los besos, del olor. Nunca los recuerdos son materiales. Y creo que esa culpa que aparece en los papás tiene mucho más que ver con lo que uno quiere darles que con lo que los niños necesitan. Los niños necesitan papás presentes, papás que estén bien, papás sanos, papás alegres, que pocas veces hablamos de eso, de lo importante de mostrarles alegría a ellos. El resto da lo mismo. Yo sinceramente creo que Carolina ha hecho un trabajo increíble en mantener esto. Don Hugo, por ahí, tiene más hijos, está al debe con sus otros hijos, que no son de Carolina. No, es que ya están grandes, ya sí, más que estoy al debe con ella. Por eso trato de superarme todo, incluso yo estuve mal, pero yo tuve una trombosis. Estuve hospitalizado y estuve a punto de irme a otro mundo. No sé, tengo casos antecedentes. Y ahí mi hija igual sufrió harto. Entonces yo traté de luchar, pedí a Dios que me diera otra oportunidad y en eso estoy. Y tengo otro problema, o sea, igual estoy lleno de problemas, yo vivo con mi mamá y estas deudas no se las quiero traspasar a ella porque yo no quiero que a ella le embarguen, le quite sus cosas, mi mamá es mayor también. Entonces no quiero traer más. ¿La casa es de su mamá? Sí. Y vive una hermana también. Entonces no quiero llevar más problemas. La casa está a nombre de su mamá. Está a nombre de ella. Yo quiero tratar un último tema que a mí me parece importante para derribar, tratar de ojalá erradicar este estereotipo. Yo hablé de un machismo y una carga. Sí. ¿Por qué hablo de machismo cuando hablo de la carga que tienen los hombres de ser los sostenedores de la familia? Porque mantener eso como una verdad absoluta, que el hombre tiene que ser el sostenedor de la familia, implica que nos relegan a nosotras como mujeres siempre a un sostenedor. Mantener eso como una verdad absoluta, que el hombre tiene que ser el sostenedor de la familia, implica que nos relegan a nosotras como mujeres siempre a un segundo lugar. Estamos básicamente buscando igualar los roles, pero manteniendo prejuicios antiguos que solo nos dañan porque minimizan la visión, no tanto, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. De las mujeres. También como que las mujeres que ganan más tienen que ser rudas, masculinizadas, y el hombre es feminizado. Eso se acabó. Está comprobado que cognitivamente tenemos las mismas capacidades hace muchos años. Sí. Por lo tanto, deberíamos entender que las decisiones de pareja y la forma en que una pareja elija vivir su vida administrar sus finanzas es total y absolutamente de ellos. Don Hugo, una última cosa. Dígame. Carolina es una mujer increíble. Sí, lo sé. Empoderada, fuerte, organizada, con una energía para llevar su familia increíble. Si quiere reconquistarla, tiene que entender que ella ha pasado muchos años cuidándolo a usted. Le toca a usted cuidarla a ella y protegerla a ella. Muchas gracias, Pamela. En eso estamos. Vamos a las deudas. Vamos a lo grave. Revisamos. Nuestros abogados tramitadores tuvieron un arduo trabajo. Encontraron. Hay varias cosas. Si bien hay varias causas en tribunales, la mayoría de ellas se han tenido por no presentadas o han sido abandonadas. Solo hay dos que están en un proceso más bien estancado. Son antiguas las que ya fueron abandonadas o tenidas por no presentadas. Por lo tanto, son procesos que están judicialmente muertos, salvo las últimas dos. Créditos actuales o obligaciones crediticias actuales, encontramos cinco.
en las cuales usted está tratando de mantenerlas al día con su agobio, mm-hmm. con el típico bicicleteo que hablamos en Chile, que se paga una un mes, la otra el otro mes, se retrasa la otra y así sucesivamente. Y me imagino que esa es el foco de su preocupación, uh-huh. el tener que pagar mensualmente estos créditos o estas obligaciones crediticias que tiene, las deudas que tiene. Y como hablamos de deudas, fuimos a los expertos, Grupo Defensa, y bueno, tenemos en conexión vía Zoom a Mario Espinosa, el gerente legal de Grupo Defensa. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás tú? Hola, hola, ¿cómo estás, Carmen Gloria? Muchas gracias por la invitación. Claro, tú ahí bien adelantabas que Don Hugo tiene dos preocupaciones. Uno son las deudas antiguas, porque es cierto que le preocupa que él vive en la casa de su mamá, donde ella es la dueña, y tener que este miedo tan grande que se tiene a los embargos. Y luego son las deudas vigentes, ¿verdad?, actuales, que está ahí haciendo, como se conoce, como la bicicleta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y a propósito también de lo que decía Pamela, de esto de cómo afecta las deudas a las relaciones familiares, queremos nosotros al menos despejar algunas dudas como poder generar un poquito más de tranquilidad emocional. Primero, como tú bien decías, las deudas antiguas hoy día están la mayoría no presentadas, lo más probable es que estén ya castigadas, y el par que están vigentes, la verdad es que son gestiones donde no hay título ejecutivo, sino que no representan en general un riesgo real de embargo de bienes, ¿ya? Por lo tanto, si en el peor de los escenarios se llegara a judicializar de nuevo estas deudas a través de la tercería de posesión, se puede proteger los bienes de la mamá para que la mamá de Don Hugo no se vea afectada por esta deuda de su hijo, ¿ya? Eso por un lado. Y como segundo aspecto es que tenemos que hacernos cargo de las deudas vigentes, ¿verdad? Y evitar que él vaya repactando. Es probable que él haya llegado a esta situación de sobreendeudamiento a través de distintas repactaciones y ha visto cómo ha ido aumentando su deuda. Entonces, eso es necesario dejar de lado esa conducta y solucionar estas deudas por una vía legal, por así decirlo. ¿Qué podrá hacer? La renegociación extrajudicial y, o eventualmente, si que se cumple el requisito, por supuesto que tenemos que verlo un poquito más en detalle, la renegociación administrativa de la ley 20.720. Pero lo importante es que, revisada la situación de Don Hugo, existe solución, ¿ya? Existe la solución para que al menos la relación en que ellos tienen entre ambos, las deudas no sean un problema y como decía también Pamela, él pueda hacerse cargo de ese problema y pueda buscar una solución, para lo cual, por supuesto, nosotros estamos muy disponibles para poder ayudar. Clarísimo, Mario, con tu explicación. Yo solo añadir que nosotros estamos muy agradecidos de las gestiones que han hecho con muchas de las personas que han confiado en nosotros y han venido a solicitar ayuda. Así que vamos a hacer la coordinación para que Don Hugo pueda concurrir a las oficinas de Grupo Defensa y poder así evaluar en detalle las acciones judiciales que le sean más convenientes para que recupere su tranquilidad. Así es, lo dejamos invitado a nuestras oficinas. Él, por la historia que nos contó, ya había indagado lo que era la quiebra, sí. Y no resultó, los abogados... Con nefastas consecuencias, sí, pero no fue con los expertos, ¿ves? Hace mucha diferencia, ¿verdad?, aquí entre asesores, y así que lo dejamos muy invitado de nuevo para poder conversar en detalle sobre la solución, y ahí lo coordinamos a través de la producción del programa. Así que lo esperamos en nuestras oficinas de Hugo. Muchas gracias, Mario Espinosa, gerente legal de Grupo Defensa. Y también, efectivamente, a través tuyo, a toda la Asociación de Abogados de Grupo Defensa. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Carmen Gloria, que estés muy bien. Muchas gracias. Ya pues. Qué bueno. Toda la responsabilidad, nuevamente, sobre sus hombros. Uh-huh. Aquí es buscar el camino de salida. Ajá. Y el camino de salida, primer paso, es reunirse con la gente de Grupo Defensa para ver en detalle, revisar en detalle todos sus antecedentes y elijan todas las cosas que lo puedan proteger. Ya escuchó respecto a su mayor preocupación, que era la casa de su mamá. Exacto. La mamá es la dueña de la casa. No estamos buscando un subterfugio ni esquivar las deudas. Con eso le está diciendo que va a ejercer un derecho legal que tiene su madre, ya que ella no es la titular de las deudas que se buscan cobrar en la propiedad de ella. Uh-huh. Y tiene el derecho, por ley, de presentar esta acción ante los tribunales que se llama tercería de dominio o tercería de posesión, con lo que ella le dice al tribunal: señor tribunal,
esta es mi casa, son mis cosas, no tienen por qué irse para responder de las deudas de una tercera persona que es mi hijo. No es más que eso. Eso es un derecho legal. Y respecto a sus deudas, lo que está ofreciendo Grupo Defensa es evaluar la posibilidad de a lo mejor hacer una renegociación, reunir a todos los acreedores y buscar un plan de pago más acorde a sus ingresos y que no signifique para usted llegar a fin de mes vuelto loco, sin un peso y sin poder dar cumplimiento cabal a todas las obligaciones. Espero que sea realmente un alivio para ustedes. Muchas gracias. Y quizás el día de mañana nos inviten cuando tomen alguna decisión, ya sea terminar o celebrar una nueva relación. Ha sido un placer conocerlos porque a través de la historia de ustedes seguramente estamos conociendo la historia de miles de chilenos que hoy día lo están pasando por una situación igual de angustiante. Y con esto cerramos la sesión.